la tierra es poco. ¿De cómo se siente? ¿Verdad que los matrimonios de hoy en día son distintos a los de antes? Mire cómo se lo tengo, ¿eh? Flaquito. Antiguamente, cuando los hombres tenían 7 años de casado, se ponían gordos. Y una con ese orgullo. ¡Ese gordo es mi marido! ¿Qué? ¡Que quiero ir al baño! Venga, yo la llevo. ¿Qué haces tú ahí, Gustavito? Ve a dormir, anda. No tengo sueño. Bueno, pon la televisión. Tendrás la novela y a ti no te gusta que yo vea novela. ¿Sí? No me puedo parar. Entro. No me puedo parar. No importa, abuela. Yo no veo nada. Así, con los ojos cerrados. Ay. Vamos a cantar ahora volver en bolero. Ponlo ahí. Todo vas a cantar, todo. Bueno. Y volver a cantar otra vez. Llegaré hasta donde ser, Dios de perder. Quiero volver. Otra vez. Y ay, estoy muerta. Dejaste la llave abierta. Ven acá. Gustavo, ¿por qué tú y yo no vamos el fin de semana que viene a Margarita? No sé, no creo. Oh, yo necesito urgentemente una declaración de amor, porque si no me voy a sentir muy deprimida. Te quiero mucho. Dame un beso. Mañana tengo que levantarme temprano, Esther.
anticaries que golpea las caries. Bloquea las caries, bloquea las caries. ¡Gustavo! Me caen mal. Por burgueses. Por mediocres. Por sucios. Por degenerados. Por estúpidos. Por explotadores. Por miserables. Por canallas. Por cobardes. Por mezquinos. Por imbéciles. Por inmorales. Por brutos. Por cucarachas. Por criminales. Tan malo y tan repugnante. Ay, tan linda Gladys, toda dramática con ese mono. Burgueses, estúpidos, cochinos. ¿Tú no vas a comer? No tengo hambre. Anoche tomé mucho. Lindo los vasos que nos regaló tu abuela, ¿verdad? Tan tierna. ¿Hago café? No, no. Después no duermo. Ya vengo. Señores, la situación es grave. El presidente Carter no acepta nuestras condiciones en la OPEP y acaba de enviarnos un ultimátum. Pero yo no voy a pactar con Carter. Si ustedes bajan el precio de las importaciones, nosotros bajamos del petróleo. Pero en absoluta paridad, el presidente Carter... ¡Vaya nueva! Tú sabes que cuando como, hablo con Fidel Castro.
Pásame la bata. Ay. Ya va. De verdad podríamos ir a Margarita y compramos jabones y franelas y esa crema de dientes que tiene dos colores como un caramelo. Te tengo una sorpresa. ¿Huele? Colonia. ¿Qué pasó? ¿Sabes que estoy muerta de miedo? Que acostarme contigo se está convirtiendo en un aniversario. En algo así como... como la fecha de la independencia. Tú sabes que yo lo leo en las revistas. ¿Qué hacer cuando su tigre está cansado? O yo estoy vieja, o estoy fea, o es que no te gusta mi perfume. Uno tiene momentos en que está cansado. Tú sabes cómo es mi trabajo. No le eches la culpa al metro. Claro, tú no sabes porque tú nunca preguntas. Yo pienso, nos acostamos en esta cama como hermanos, a dormir como hermanos. Entendido. ¿O nos divorciamos? ¿Te quieres divorciar? No sé, no sé. De verdad que no sé. ¿Será que uno traga mucho polvo en el metro? ¿Será el túnel? ¿O la falta de sol? ¿Y por qué no vas al médico? No me trates como un enfermo. ¿Por qué no te vas de vacaciones? ¿De verdad que te quieres divorciar? Vamos a dormir. Contéstame. ¿Te quieres divorciar? No. ¿Y por qué dice que te quieres divorciar? Yo no dije yo. Yo dije los dos. ¿Eso es lo que tú quieres? No. Yo lo que quiero es dormir. Quiero divorciar. Ni tú tampoco. Ni nos vamos a divorciar. Hay días así, uno se casa y hay días así. Hay bandidos a las 9. Caballeros, acabo de comunicarme telefónicamente con el presidente Carter y estoy esperando la línea con el primer ministro Castro. Vamos a hablar claro. Estoy dispuesto a colocar una bomba en cada pozo de petróleo. Si Carter invade, va a encontrar una hoguera.
también. ¿Y qué se te perdió? Nada. ¿Y qué pasaste? ¿Tú trabajas en el metro? Sí. Qué bueno. ¿Y para cuándo va a estar listo el metro? En el 83. ¿Y tú qué haces en el metro? ¿Yo? ¿El metro? Muy bueno, pues anda, ve a hacerlo, porque si no, olvídate que no va a estar listo para el 83. Oye, ¿por qué no nos tomamos un cafecito, eh? Ah, sí. Me muero de las ganas de tomarme un café contigo. Justamente pasaba por aquí para tomarme un café contigo. Fíjate qué broma. Que tú me dices tú. Y a mí me da una broma que tú me digas tú. ¡Qué emoción tan grande, chico! Mira, anda a hacerme el metro. ¿Qué es lo que tienes que estar haciendo? ¡Y salúdame a tu mujer! ¿Qué hubo, Fidel? ¿Cómo estás? Me alegra oírte. Ah, sí, gracias. Pásela. Gustavo, soy yo, Cambio. Te oigo, Esther. Cambio. No, ok. Quería saber a qué hora vienes, porque no me dijiste nada esta mañana. Tarde, Esther. Tipo 10. Hay una reunión con los franceses. Cambio. ¿Qué quieres comer? Cambio. Déjame algo en la nevera por si acaso llego más tarde. Cambio. Ok, Cambio. Chao entonces, Cambio. Mira, te quiero mucho. Cambio. Bien bueno. Cambio. Y estoy angustiadísima y no sé qué hacer por todo lo que me dijiste ayer. Estoy sola. Gustavito y Daniel están en el colegio y el transporte no ha llegado todavía. Y si esto entre tú y yo se acaba, yo no sé qué hacer. No te lo digo por chantaje, sino que de verdad no sé qué hacer. He pasado un día horrible y no me voy a acostar hasta que tú no vengas. Lo siento mucho. Voy a hacer arroz con pollo como a ti te gusta. Arroz, pollo, tocineta y aceitunas. Cambio. Ok, cambio y fuera. Vamos a tener un problema si tú comentas esto. Dos cucharadas de mentón molido. Aceite tibio. Para que no se queme, porque si se quema es una desgracia. Y sobre el pimentón molido, dos ruedas de pan viejo que se retiran. Y en lo que queda del ajo, dos tazas de agua. Y encima del agua, los pedazos de pan que tú has retirado. Ay, llévame al baño. Ya verás lo que te pasa cuando seas vieja. Ay, la vida es terrible, pero aprovéchala, porque luego se va y ni siquiera ha valido la pena. Aquí hay muchos melones. ¿Cómo sé yo si uno de esos melones está maduro? ¡Ey! Le aseguro que mi intención es solamente el melón maduro. Bueno, usted agarra el melón y le da unos golpes en el centro. Y si suena tin, 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 como si temblara por dentro, es que está verde. Y si suena ton, 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 es que está maduro. ¿Seguro?
Bueno, también lo toma por las puntas y se le hunden los dedos, que está blando y suena ton, 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 es casi, casi seguro. Pero no es definitivo. Usted sabe, un melón tiene muchas sorpresas. Señorita, ¿cómo sabe usted tanto de melones? Cosas. ¿Servirá este? Yo creo que sí. A propósito, ¿usted tiene carro? No, vamos a conseguir un taxi. Usted ha sido muy amable conmigo allá adentro. Me ha enseñado a comprar un melón. Si quiere la llevo, yo voy hacia Colinas. No, muchas gracias. No es ninguna molestia, de verdad. Bueno, no. Mejor no, porque mi marido me está esperando en una casa y luego tenemos que cambiar los paquetes para otra casa y a lo mejor es una complicación después. Gracias, ¿eh? Vamos, vale. Ustedes me caen mal. Por degenerados, por canallas, por criminales. ¡Estupendo! 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 Lástima que no vino mucho público. Bueno, eso no importa. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Usted es de teatro? No, yo soy del metro. Pero mañana le digo a toda la gente del metro que venga. Ay, usted estuvo, que es una maravilla. Por cucarachas, por ratas, por burgueses, cochinos. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno! Mire, los pelos así parados de punta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mire, yo quisiera hablar algo con ustedes. ¿Me permite un momento? Te esperamos, Laura. Espérate, no me digas nada. Yo te llevo a tu casa. Yo tengo este Volkswagen que está aquí. Tú eres una tipa de teatro. Yo te digo cuatro cosas que te quiero decir y no me voy a poner pesado ni te voy a decir una inconveniencia. Además, ustedes tienen que cuidar al público, porque no hay mucha gente como yo que venga a ver una cosa cultural dos veces. Tú sabes que la gente relaciona cultura con fastidio. Laura, tú te vienes con nosotros. Me voy con el metro. Ensamblado aquí. Yo creía que era de los viejos. ¿Cuánto te costó? No sé. Cuando yo lo compré era baratón él. Mira, ¿tú qué le dices a tu esposa? ¿De qué? ¿De esto? O sea, tú ahora me echas mi atacadita, luego me dejas en mi casa y me dices que me quieres ver mañana. Porque eso es lo que me vas a decir. Y ok, suponte que yo te diga que sí. Entonces tú te vas para tu casa, donde te está esperando tu mujer, ¿y qué le dices a ella? Nada. ¿Qué le voy a decir? ¡Ay, ya! Déjame adivinar. Que tenías una reunión muy importante esta noche y que vas a llegar tarde, por supuesto. Que te deje algo en la nevera y que no se preocupe, que todo marcha bien y que paso a paso se cumple la acción de gobierno. ¿Dónde vives tú? En Las Palmas. ¿A ti nunca te han dicho que eres bien antipática y bien pesada? Sí, pero nunca en un Volkswagen.
Gracias por haberme traído. De nada. Chao. ¿Y qué? ¿Te has bravo conmigo? Tú sabes todo, ¿verdad? Oye, ¿qué crees tú? Que yo soy el tipo vulgar de siempre, que se las da de levantador, ¿Y quién eres tú? Eso a ti no te importa. ¿O acaso porque eres actriz tienes los huequitos de la nariz al revés? ¿Qué actriz eres tú, chica? Actriz es Glenda Jackson. Actriz es Anne Bancroft. Ahí tienes tú esta noche. ¿Tú crees que eso le hubiera pasado a Olivia de Havilland? El teatro vacío después del estreno, ¿Y qué más? Nada más. No estás en la puerta de tu edificio. Oye, ¿tú qué creías? Que yo quería qué contigo esta noche. Nada vale nada, nada. Hablar contigo. Pero tú no quieres porque tú hablas por mí, piensas por mí. Ya está, resolviste el mundo. Mira, vale, no te enrolles. Gracias por haberme traído y chao. Chao. ¿Y cómo están, gente? ¿Cómo están en esta calurosa noche caraqueña? ¿Están amando? ¿Están felices? Tardísimo. ¿Comiste? No, eso no se puede comer así tan... Tenía mucho sueño. ¿Cómo estuvo la reunión? Bien. Vi las flechas. Yo también te quiero. ¿Y los niños? Bien. La maestra me llamó esta mañana para decirme que Danielito tiene carencia afectiva, pero no es nada grave. ¿Y por qué tiene Daniel carencia afectiva? ¿Qué sabe la maestra de eso? Bueno, ella dice que el año próximo podríamos llevarlo a Disneylandia con Gustavito. Bueno, lo llevaremos. ¿Sabes? Hoy leí un libro sobre la vida sexual del matrimonio. En el libro dice que una debe sorprender a su marido. ¿Bebiste? Un poquito. Bueno, esto lo inventé yo. A ti nunca te han dicho que está bien bueno. Tú puedes hacer lo que quieras. Porque tú eres una gran mujer y una gran persona. Y hemos compartido estos años. 7 años. Eso pesa. Eso pesa muchísimo. Eso es algo grande, 7 años. Esther, yo te quiero. Y te quiero dar las gracias por estos 7 años. Mañana ponemos en práctica el libro. Se vendieron 1 millón de ejemplares en los Estados Unidos, así que debe ser bien bueno. Y como dicen que lo que nos está pasando es normal, pues... uno se tranquiliza, ¿no? Además, chico, tienes que bajarte con las horas extras. Es que me lo tiene que dar. Yo nunca le pedí un permiso. ¿Cómo no me lo va a dar? ¿Y qué vas a hacer tú, Margarita? Nada. Voy a llevar a mi mujer y a comprarle cosas a los muchachos. Pero me quiero ir el viernes en la mañana, porque si no, el viernes en la noche es el gentío. Qué verdad.
Pero la quiero sacar, porque esa es la cosa de este país, que aquí nadie saca a su mujer. En cambio, en Suecia, en Alemania, los tipos sacan a su mujer. Y la sacan, y las pasean. ¿Entiendes? Por eso son países cultos y no están en este subdesarrollo. Pero hay creatividad en la vida, ¿tú ves? Hay creatividad, por eso que este país no funciona, porque no hay creatividad. Mira, yo sé que ayer estaba pesadísima, pero tú sabes, es uno de esos días que uno está un poco... ¿Qué vas a comer? Ay, no sé, soy horrible comiendo. ¿Y en qué más eres horrible? Soy horribilísima en general. ¿Qué nos damos por aquí? ¿Tiene arroz integral? No. ¿Germen de trigo? No, pero tenemos un bistec a la pizzaiola que está buenísimo. No, por favor, bistec no. ¿Usted come bistec? ¿Usted no entiende que comer bistec hace un daño horrible? Comer bistec es así como comer cadáver, cadáver además con grasa. ¿Miel tiene? Sí, por supuesto. Entonces, pregúntese germen de trigo. Muchas veces en los restaurantes tienen germen de trigo y ustedes no se dan cuenta. ¿Membrillo tiene? No. Germen de trigo, miel, un pedazo de queso duro, puede ser parmesano, y media pera, no, mejor, ¿tiene melón? Por supuesto que sí. Melón entonces, pero no muy maduro porque el melón maduro es espantoso. Y por supuesto, sin azúcar. Y sea bueno, pregúntese germen de trigo, gracias. ¿Y el señor qué va a comer? Espagueti boloñesa. No, boloñesa no. Mejor salsa de tomate. Y un bistec a la pizzaiola. No, pizzaiola no. Más bien bistec no. Más bien una ensalada mixta, ¿eh? Y un agua mineral, ¿eh? Sí, señor. Ellos esconden el germen de trigo. ¿Tú vives sola? No, yo vivo con Eva. Eva es una amiga mía. Y así entre todos pagamos el alquiler. Eva, Ronald, Sonia, Yolanda, Felipe, Luis Enrique, Doris y yo. Y no es mucha gente. ¿Y cómo hace uno? Mamá y papá se divorciaron. Nos seguimos viendo, no es que estemos peleadas, pero ellos tienen su vida. El problema es que yo hago teatro. ¿Y tú? Bueno, el metro y eso. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Dos. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú no crees que uno así, de pronto, puede conocer a una persona y enamorarse de ella? ¿Tú estás enamorado de mí? Bueno, sí. ¿Tú no sabes qué es lo único sincero que has hecho tú en tu vida? Cuando tu mamá te parió y viste el mundo, ¿qué hiciste? No me acuerdo. Lloraste, tuviste miedo, tuviste frío, tuviste hambre y pensaste y abriste la boca. ¡Ya! ¿Y entonces? Después... Si tú te atreves a volver a gritar así como yo, fíjate. Esa va a ser tu segunda verdad. Sí, no me digas. Anda, atrévete, hazlo. No. Pero si no te estoy oyendo nadie, te estoy oyendo yo y más nada. No, me estoy oyendo yo. Anda, atrévete, pero de verdad, verdad, así como nunca hubo un grito igual. Ah.
días más. ¡Ah! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos, levanta las manos. No, 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 espérate un momentico, un momentico. Vamos, chico, que levante las manos. No, 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 mire, en realidad nosotros estábamos jugando. Cédula en mano y cédula en mano los dos. Es que la señorita me estaba enseñando una broma. El grito, tú, que uno grita. Uno grita. Vamos, vamos, chico, acompáñame. Está por eso, chico. Y te parece poco. Pero no estaba haciendo nada malo, estaba jugando. Estaba jugando. Mira, yo soy del metro, soy hombre decente. Ahí estaba fumando ahí. Estoy fumando. Eso es un abuso. ¿Abuso de quién? De autoridad, chico. Es para los primeros de la comunidad. Pobrecito. La primera vez que salimos y lo ponen preso al hombre. Tú sabes, me siento solo. Eso era lo que quería decirte. Que tú me gustas. Porque a lo mejor es una manera de seguir viviendo. Yo no tengo nada que reclamarle a mi mujer, pero me provoca estar aquí contigo. ¿Qué? Cuidado, chico, que va a venir la policía otra vez. Mira, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a alguna parte? ¿A qué parte? No sé. A cualquier parte. Ay, que no puedo, de verdad, mira, no puedo. La verdad es que yo estoy casada. ¿Con quién? Con un venenito amarillo. ¿Por qué no? No, mira, la verdad es que no puedo. Tengo que hacer meditación trascendental, ¿sabes? Hace 15 días pagué 600 bolívares para que me dijeran mi mantra. Mira. ¿Tú deberías hacer meditación trascendental también? Pues usted tiene su cuarto en esta casa y su vida en esta casa. Vieja y todo que usted se ponga, arrugadita que usted se ponga. Usted tiene su casa y su madre y su cuarto y su plato de comida. Mamá, yo no he dicho eso. Tiene otra, ¿verdad? No me ha dicho. Ay, tan renegada la perica esta. ¿Tú has de creer que puso un huevo y le cayó a picotazos? Ay, no, si es que se están viendo unas cosas. Bueno, eso lo lees en el... En el libro de San Juan. Que todo ahora va a ser al revés. Que el anticristo nació. Y dicen que nació en la Argentina. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no sé, mamá. Y es que no te lo paga con su vida. Y así él se muera y chorre sangre y se le salgan los ojos y no te lo paga. ¿No me paga qué, mamá? La vida. ¿O es que tú te crees que la vida es qué? Son 33 años. Yo no digo que tú seas una vieja así enteca, pero tú tienes derecho a reconstruir tu vida. Y él, que se lode con el arrebinquín ese. Porque ese tiene otra. No sé. Pero que me lo diga a mí, en mi cara. Porque es que la carne me va a quedar en las uñas. Cuatro tacos le voy a hacer en la cara. Y usted en su casa. Usted me sale de ahí con un tribunal y cuatro testigos. Y se viene derechito para acá. Porque aunque yo tenga que barrer las calles y que tenga que limpiar las quebradas y que tenga que destapar las cloacas, a usted no le va a faltar nada en esta casa. ¡Ay, el asado que se me quema!
digas nada. Óyeme, que yo necesito que tú me oigas. Tengo un año mal. De verdad mal. Es como... como si no me sintiera. Que de repente es lunes. De repente es sábado. Y yo no sé qué pasa. Pero es como si todo se me fuera. Es como... como una sopa. Que tú pones la carne a hervir. Y pasa el tiempo y tú no sabes a dónde va a parar el agua. Así yo estoy amaneciendo, ¿sabes? Es como... como un chiste que ya no se le encuentra la gracia de tantas veces que se ha contado. Como aquel chiste del borracho que cuenta papá. Que el borrachito dice... este gobierno no sirve porque siempre cambian el poste de sitio. Chiste malo. Y cada vez que él lo cuenta... no piense, cónchale, yo lo voy a volver a contar de nuevo. ¿Qué estás diciendo, Esther? Nada, ganas de decírtelo a ti. Por costumbre será. ¿Qué hago si me quitan el título de mujer casada? No ejerzo más. Ojalá vaya público. No, si tú me pareces a mí una actriz estupenda. No, mira, eso fue ese día. No me hagas caso. Lo que pasa es que aquí el público es muy inculto. La gente es muy salvaje. Mira, y ya hiciste tu meditación trascendental. Tú sabes que tú a mí me encantas cuando haces tu meditación trascendental. Digo porque... es un sonidito así, riquísimo, que parece que te traspasa. ¡Ay, ya va, ya va! Límpiate los pies en la alfombra, Gustavito. No, porque mañana viene María. Ay, sí, claro, hijo, mañana viene María, entonces hay que suciar la casa bien sucia. Adelante, venga, camine. Ya pasó, mi vida, ya pasó. ¿Qué fue? Sí, vamos. Vamos a ver a papá. ¡Gustavo! Muy bien, sí. Yo creo que es estupendo. Sí. No, no, nadie, nadie. Sí. Sí. Mira, mañana podríamos vernos. Sí. Almorzar juntos. En el vegetariano. El vegetariano del este. Sí, arroz integral, sí. Tú me pasas buscando como a las 2:30. Sí, por el pícolo. No, no. Ahorita, sí. Ok, mañana. ¡Epa! No, mis hijos que acaban de llegar. Mi esposa que acaba de llegar. Y mi... bueno, mira, vale. Nos vemos mañana, ¿eh? Chao. Chao. Caray con Bertorelli, chica. Esa broma que es la gente en este país, que cogen un teléfono y no lo sueltan. Que no es como de Estados Unidos, que la gente llama y bueno, esto, algo concreto. Nos vemos mañana, te tengo los reales. No puedo ir, en fin. ¿Y qué es Bertorelli ahora, chica, con una loquetera desde que él y que se metió en una broma de la meditación trascendental. ¿Tú has visto esa loquetera de Bertorelli, Esther? Ay, dime, Esther, me encanta cuando tú me dices Esther. Que ya la gente no haya que hacer con la plata. Entonces, es eso, eso de la meditación trascendental, que tú dices, pero más largo, ¿tú ves? Y si eres pianista, tocas el piano, y si eres ingeniero, haces edificios. Bueno, me deja la brincadera en la cama, vámonos.
entiendo tu punto de vista, Fidel. Pero tú tienes que entender el mío. Son otras condiciones, Fidel. Históricamente son otras condiciones. ¡Arriba las manos! ¡Epa! Siéntate. Vengo fascinada, Muerta, pero fascinada. ¿Por? Por Fernández. Imagínate que Fernández estudió con Liz Strasberg. ¿O sea? O sea, yo agarro esta silla y la pongo así. Te participo que Fernández me dijo que yo lo hacía perfecto. Y ahora piensas en tu respiración. Y ok, la tienes. Dos. Y ahí está. La respiración. Y ahora te concentras en el sabor de la guayaba. Mira cómo me cuelgan los brazos. Yo te los doy, ¿no? Toca, toca, toca. ¿Y entonces? No, pesa, pesa, pesa. Así como que si tú fueras una pesa. Tú me pesas el brazo. Tú me lo pesas, pero pésalo, pésalo. El brazo no pesa nada. Y te concentras, por ejemplo, en el sabor de la guayaba. Y te concentras. Y es como que si la boca se te llenara de guayaba. Te concentras. ¿No es grande? Fernández cambió mi vida. Y es que ahora yo me divido en antes de Fernández y después de Fernández. Fulgurantes, simpáticos, maravillosos, incandescentes, inteligentes. Te quiero, te quiero. Mágicos, enamorados, titilantes. Este mundo es tan extraordinario, Fidel. ¿Quién iba a pensar que lo conseguiríamos? Carter devolvió a los infantes de Marina y de paso disolvió el ejército. ¡Ay, qué mundo tan apacible, estimado Fidel! ¡Qué mundo tan maravilloso! El hombre biónico tuvo un cortocircuito del brazo biónico. Y salió un chispa.
pero... Pero al final no hubo novedad, porque vino la mujer biónica y lo sacó de un frigorífico que lo tenía encerrado. ¿Qué haces tú ahí, chica? Mayra Alejandra en la telenovela de las 9 quedó embarazada. Que ayer ya se sabía, pero que hoy se supo más y más. No quieren que tenga el niño. Así. Oh. Así. Oh. Pero ¿por qué estás bebiendo, Vale? El Papa decretó la televisión a color. No. El Papa no. El papá tiene gripe. El presidente decretó la televisión a color y tuvo reunión de gabinete. La OPEP tuvo reunión de gabinete. En la película de las 11, Salomón tiene problemas con un viejito. Porque Salomón se enamora de la reina de Saba. Y después apareció un padre y dijo, sonríe, por favor. Himno nacional, puntitos, 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 puntitos. ¿Pero por qué estás bebiendo? ¿Por qué tienes que estar bebiendo? ¿Cómo te van a ver mis hijos así? Mira, vamos a hablar, ¿quieres? Vamos a entendernos. Eso no puede ser. Tú comprendes que no puede ser así. Me va a dar una gripe horrible. Yo no quiero morirme de gripe. Fuerte y amargo. Yo me tomé una copita de brandy así. Bueno, luego me tomé otra copita y luego otra copita. Mira, vamos a hablar como amigos, como gente que se conoce y se quiere. Yo no sé si esto nos va a llevar a un divorcio, pero... Yo me siento como, ¿cómo te digo? Sin ilusión, como si quisiera irme y vivir solo un tiempo. Y verte y salir contigo y con los niños. ¿Cuándo te vas? No sé. ¿Tú piensas que yo debo irme? ¿Tú estás pidiendo permiso para irte o quieres irte? Yo estoy tratando de discutir contigo un asunto. No, no es cierto. Tú tienes otra persona. Estabas hablando con ella por teléfono cuando yo llegué con los niños. Fíjate que eso es lo único que me importa. Porque yo en ese momento lo supe, lo sentí. Sí. Qué desagradable, ¿no? Sí. Yo, en estos días, conocí a un tipo en el supermercado que me dijo, la llevo a su casa. Y yo en ese momento te vi la cara por dentro. ¿Tú ves mi cara? Sí. Cuando estás con ella, ¿ves mi cara? Sí. Bueno, adiós, pues. Yo no me quiero ir esta noche. Y quiero que te vayas esta noche. Porque si no, me voy yo y creo que le hago más falta a los niños.
Mañana podemos hablar. Yo me acuesto en la sala. No, no me sirve así. Se me desordena la sala. Entonces, me voy. Es que esto tenemos que discutirlo como la gente civilizada. ¿Qué frío hace? Sí, hace frío. ¿Y a dónde piensas ir a vivir? No sé. En esta ciudad hay un problema de vivienda horrible. ¿Y ella quién es? Nadie. ¿Qué importa? Yo la conozco. No. Tienes una cana. Tengo varias. Y tienes un barrito aquí. Déjame sacártelo. Mañana. No, ahora. Mira, si tiene una puntita, mira. La puntita, mira, mira cómo sale, mira cómo sale. Mañana discutimos esto. Y nos entendemos. Yo lo que quiero es que tú seas muy feliz por todo lo que ha pasado en estos 7 años. Yo también quiero que... que tú seas feliz. Los dos. Y mañana tú te vas.